Hola, bienvenidos a Naxos, esto es Música Clásica. Hoy vamos a estar charlando con la pianista española Isabel Dobarro acerca de su primer álbum con el sello Grand Piano, que se llama Kaleidoscope y que ya está disponible en todas las plataformas de streaming. Para este podcast tuve el placer y el privilegio de haber podido entrevistar a Isabel Dobarro y lo primero que le pregunté fue que nos hable acerca de este álbum Kaleidoscope, en donde Isabel interpreta obras de compositoras vivientes de este siglo. Y esto fue lo que me dijo. Pues sí, fantástico. Pues la verdad es que Kaleidoscope nace de un proceso en el que ya llevaba muchos años de descubrimiento de compositoras, de tratar de visibilizar el máximo posible las obras de estas grandes mujeres, tanto históricas como contemporáneas, y surge también una exploración de la importancia de la diversidad en la música clásica y de incorporar esta diversidad desde muchos tipos de vista. Por un lado, el punto de vista, por supuesto, del género, de las compositoras que tantas veces a lo largo de la historia han sido olvidadas, pero también desde un punto de vista cultural, y a mí me parece que Kaleidoscope, la esencia de Kaleidoscope parte de eso precisamente, de incluir a compositoras de todo el globo, ¿verdad? Tenemos compositoras japonesas, compositoras australianas, americanas, europeas, la realidad africanas, ¿no? La realidad es pues tratar de aunar a través de la música, a través de este lenguaje común, pues esta diversidad tan bonita que nos une y estas distintas expresiones artísticas. Y creo que el CD realmente expresa muy bien esto, es decir, cada una de las compositoras pone mucho de su propio estilo, pero también de su cultura en cada una de estas obras, y al final pues lo que se genera es, como su propio título indica, ¿no? Pues esta mezcla de muy distintas ideas, de muy distintos estilos, de muy distintas trayectorias que convergen. Existe además diversidad en otro ámbito, que es el de la edad, es decir, tenemos a una compositora del año 96 y otras pues ya de una trayectoria mucho más alargada en el tiempo, ¿no? Y creo que eso también es muy interesante, es decir, dar voz a las nuevas compositoras al mismo tiempo que se reconoce el gran trabajo realizado por alguna de estas figuras como Tania León, como Julia Wolf, ganadoras de Pulitzer, ganadoras de Kennedy Honors, Caroline Shaw, ganadora de numerosos Grammys, es decir, estamos hablando pues de verdaderas maestras y que pues se juntan en este CD, ¿no? Y otro dato interesante que creo que también es conveniente señalar es la idea de que son compositoras vivas. En la mayoría es verdad que Claudia Montero, por desgracia, no está con nosotros. También era muy buena amiga y su muerte pues fue realmente un golpe muy duro. Pero el resto de compositoras están vivas y he podido trabajar con ellas. He podido trabajar todas estas obras con ellas, recibir su input. Realmente pues que fuera un proceso conjunto. Y esto me pareció algo también muy interesante, muy bonito, muy sorprendente y muy ilusionante, ¿no? Y también ver que estas compositoras pues están muy involucradas y están muy ilusionadas con este proyecto me emociona especialmente. Thank you.
El programa de Kaleidoscope presentó un gran desafío de programación a Isabel Dobarro, y esto es lo que nos dijo acerca de este desafío de programar obras de compositoras de los 5 continentes. Y esto fue lo que me dijo. Bueno, es muy difícil porque la verdad es que al final existen compositoras maravillosas, un gran número de ellas, aunque muchas veces no se conozcan. Claro, reducirlo a un número limitado es muy difícil, ¿no? En algunos casos, pues se trataba de compositoras que por mi experiencia en Nueva York había tenido acceso. Es el caso, por ejemplo, de Julia Wolf por New York University o Tania León, a la que por supuesto había escuchado sus obras muchas veces en Nueva York. En el caso de Carmen Rodríguez, de la Laladas Paisajes Verticales, es una obra dedicada a mí, que es algo muy emocionante, aparte de que es el estreno, pues es una obra dedicada a mí y, según ella, pensada en mis características a la hora de tocar, lo cual es muy bonito, ¿no? Entonces, obviamente, esta obra tenía que estar incluida. La parte de Claudia también nos unía a una importante amistad, pero admiraba mucho, por supuesto, su gran labor y su estilo musical, y por tanto, pues tenía que ser una parte fundamental. Y el resto, pues fue una investigación, realmente una investigación muy minuciosa que llevó un proceso bastante largo, un par de años sino más, que se unía ya al proceso que yo llevaba de muchos y muchos años de investigación de compositoras. Y la verdad, pues, que fue una selección que intentó, pues, reflejar distintos estilos, reflejar material contrastante, que el oyente realmente estuviera en un viaje tanto geográfico, en este caso, ¿no?, por muy distintas culturas, pero también estilístico, ¿no? Me parecía muy interesante que se viera la diversidad de estilos, la diversidad de la creación contemporánea en sí hoy en día. Y por eso, pues, estuvo seleccionado con mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Que el oyente no deje de sorprenderse y no deje de realmente descubrir, pues, la inmensa variedad y la inmensa diversidad de la creación hoy en día. Y bajo esos criterios, pues eso, de calidad, muchas veces de cercanía, de mi propia trayectoria vital y de investigación, pues fueron los que generaron este proyecto. Ahora Isabel Dobarro nos habla acerca de la diferencia o no entre las obras compuestas por hombres con respecto a las partituras escritas por mujeres. Y esto fue lo que me dijo. Bueno, creo que hay varias partes de esa pregunta, ¿no? Una de ellas es la cuestión meramente formal, musical, estética, si se quiere, ¿no? Hay una diferencia
Clara, existen ciertas investigaciones que dicen que si las formas musicales de las mujeres, pues igual tienen, no tienden a unos clímax musicales tan amplios, sino más reducidos y repetidos a lo largo de la obra. Existen investigaciones en este sentido. Otras investigaciones en este sentido acertadas que por las circunstancias de estas mujeres, pues muchas veces el estilo de obras o el tipo formal que se usa es uno u otro. Hay ciertas variaciones en algunas sonatas, en alguna forma sonata en torno al tema A y tema B, en algunas compositoras, pero sí que es verdad que en líneas generales no se ven estas diferencias de una manera clara o de una manera tan obvia, ¿no? Quizás las diferencias parten en muchas ocasiones de la experiencia personal que han vivido muchas de estas mujeres, de las enormes barreras que en su caso, por barreras sociales, barreras incluso dentro de la propia familia, ¿no? Para desarrollar su carrera, pues han tenido que confrontar. Y eso obviamente pues tiene un impacto en su creación musical o en qué fase de la vida desarrollan su creación musical, ¿no? Por ejemplo, vemos el concierto de Clara Schumann para piano y orquesta. Es un grandísimo concierto, es un concierto extraordinario de un gran virtuosismo muy adelantado para la época formalmente. Es decir, se plantea en un solo movimiento continuo, hay un solo de cello en la parte intermedia que ya parece que de alguna manera antecede ese solo de cello del segundo concierto de Brahms. Pero es un concierto de una niña de 13 años, que lo compone de los 13 a los 16. Es un concierto de juventud, por tanto, ¿no? Y sabemos que Clara Schumann, al final de su vida, pues digamos que no dedicó tanto tiempo a la composición musical. ¿Qué hubiera pasado si hubiera escrito un tercer, segundo, tercer, cuarto concierto más tarde? Tiene un Konzertsatz, pero no tiene un segundo concierto, digamos, completo, ¿no? Entonces, muchas veces esas circunstancias personales obviamente afectan a la creación femenina. Pero por otro lado, hay una cuestión de desconocimiento que va más allá de la obra en sí y es muchas veces incomprensible, porque muchas de estas mujeres en su época eran muy conocidas. Si vamos a Jacques Terragueach, por ejemplo, en su época era tan reconocida como otros clavecinistas, incluso a una edad mucho más temprana, con tan solo 25 o 26 años, ¿no? Mariana Martínez era admiradísima en la época de Mozart. Mozart, de hecho, la consideraba uno de los músicos más importantes y en Italia tenía un éxito enorme, primera mujer en acceder a la Academia de Bolonia. Hablamos, por ejemplo, de Pauline Viardot, que en su época era una absoluta sensación, ¿no? Y después quizás no se la estudia tanto. Entonces, sí hay otra cuestión de la diferencia también en la recepción de estas obras y la diferencia en cómo estas obras se integran en la cultura, ¿no? Y obviamente nosotros hemos estado expuestos por esta inercia histórica a obras de una manera mucho más constante, como Requiem de Mozart, Novena de Beethoven, etcétera, que ya son parte de nuestra cultura de una manera incluso más allá de lo musical, y sin embargo no hemos prestado esa misma atención ni a nivel musicológico ni a nivel de edición a muchas de estas obras. Muchas de estas piezas, por ejemplo, son verdaderos retos a la hora de abordarlas, porque solamente se tienen manuscritos, no hay 40 ediciones o 50 ediciones y 60 trabajos de investigación, tienes que ir directamente a la fuente, ¿no? Entonces, la pregunta tiene muchas respuestas. Sí que existen investigaciones que apuntan a que puede haber diferencias a un nivel formal y demás, pero de una manera, digamos, más esporádica, no de una manera general. Lo que creo que sí que hay diferencias sustanciales es obviamente las circunstancias vitales que muchas de estas mujeres tuvieron que vivir y la recepción que hemos dado históricamente de muchas de estas obras, que obviamente es muy muy distinta. Y cuando en mi caso, por ejemplo, llego a Nueva York, estoy impartiendo clases en la Universidad de Nueva York como instructora adjunta, con 19 añitos ya cuando llegué a New York University, pues claro, y me dicen, oye, quiero obras de compositoras, que es lo que me pasó, realmente fue un alumno el que me abrió los ojos, ¿no? Dice, oye, ¿y por qué no hay compositoras? Y en ese momento fui yo la que me sorprendí de decir, vamos a ver, pero si he hecho mi carrera, si he hecho mi máster, no conozco a ninguna, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está la gran diferencia, ¿no? En la cantidad de estudio y la recepción que se ha dado a estas obras históricamente. Thank you.
Bueno, mi proyecto ahora mismo es este CD. Estoy ilusionadísima y muy agradecida a Gran Piano por esta oportunidad. Creo que un label de esta importancia, una casa discográfica de esta importancia, que preste atención a las compositoras actuales y también eso, a compositoras muy consagradas, pero también a jóvenes. Es decir, me parece que es un proyecto importante y estoy muy agradecida que Gran Piano haya decidido acogerlo. Y este año, empezando por el Teatro Colón de Buenos Aires, precisamente el 16 de agosto, pues empezará esta presentación del CD, que espero que me lleve a todos estos países, ¿no? La idea es llevarlo a todos estos países, que el CD y que las interpretaciones de este CD viajen también a los países de estas compositoras y a otros, pero especialmente a esos, y que lleguen a este público, ¿no? Y creo que es muy interesante este conocimiento, esta interacción entre distintas culturas y que esto pueda viajar a lo largo de todo el mundo. Espero que haya un Kaleidoscope 2, 3, 4, 5 y muchísimos. Y ojalá todos sean con Gran Piano, sería una maravilla. Pero ahora mismo el proyecto, por supuesto, principal es que este disco se escuche, no solo en Europa, no solo en Estados Unidos, que se escuche en todo el mundo, que es lo que a mí me parece fundamental, en todos estos países de donde son estas compositoras y en otros muchos que realmente puedan ver esta inmensa riqueza que tenemos, que al final es un gran tesoro, ¿no? Un tesoro extraordinario, la diversidad y la calidad asociada a esta diversidad que hay en todas estas obras. Un fuerte agradecimiento a Isabel Dobarro por la entrevista concedida y para más información acerca de esta y otras grabaciones, no dejen de consultar nuestro sitio web www.naxosenespañol.com. No nos dejen de seguir por nuestras redes sociales. Soy Feliz Padelfan y los espero en otro podcast de Naxos. Esto es Música Clásica. Chao. Thank you.
Ahora Isabel Dobarro nos habla acerca de sus próximos proyectos y esto fue lo que me dijo.